Esto empezó con una chispa. Un brillo de oro azul. Desde el pasado mes de mayo está disponible en exclusiva para PlayStation 3 el videojuego Starhawk, un título considerado el sucesor de Warhawk, el cual, como muchos recordaréis, vio la luz en esta misma plataforma en el año 2007. Comenzando por las posibilidades que el título nos ofrece, tenemos en primer lugar un modo campaña pensado para ser jugado en solitario, relatándonos historia, cómo el futuro de los humanos se ha expandido por toda la galaxia yendo en busca de un valioso y escaso recurso llamado energía de fisura, también conocida como el oro azul. Sin embargo, quienes trabajan en su extracción se ven expuestos a terribles mutaciones que han desembocado en el nacimiento de una nueva raza, los Outcasts, y es aquí donde entra en acción nuestro protagonista, una especie de cazarrecompensas galáctico de nombre Emmett Graves, que se encargará de recuperar estos yacimientos fuera de control. A pesar de que él también sufre una mutación provocada por la energía de fisura, ha conseguido milagrosamente conservar su humanidad. Respecto a la jugabilidad, estamos ante un shooter de acción en tercera persona cuya principal característica es la implantación de un innovador sistema denominado Build and Battle, el cual consiste en poder modificar a nuestro antojo el campo de batalla por medio de una gran variedad de estructuras que desplegaremos de forma casi instantánea, haciéndolas caer desde una nave en órbita. Gracias a ello, será posible levantar muros con los que defender nuestras posiciones, situar torretas de ametralladoras automáticas, solicitar varios tipos de vehículos de combate, colocar torres de francotirador, construir búnkers de suministros, crear un generador de escudo o incluso un brazo de reparación, entre otras opciones más, siendo esto algo que, como es de imaginar, dota al título de un gran componente táctico. Además, el juego no solo se juega en tierra firme, ya que los combates aéreos también tienen una gran importancia durante el transcurso de la aventura, pudiendo para ello pilotar los Hawk, unos robots con aspecto de mechas que con tan solo pulsar un botón se transforman en naves voladoras. Aunque llegados a este punto podemos decir que el modo campaña no es más que una modalidad casi anecdótica y de hecho muchos la consideran un mero tutorial en el que aprender a jugar, puesto que la verdadera razón de ser de este título y donde realmente atesora la mayor diversión es en sus opciones a nivel multijugador online. En este sentido, el juego da soporte para partidas de nada menos que hasta 32 usuarios simultáneos, habiendo para elegir 5 mapas y 4 modos en los que jugar. Se tratan más exactamente de duelo por equipos, capturar la bandera y zonas, estando igualmente presente en todos ellos la posibilidad de poder construir a nuestro antojo cualquier tipo de estructura sobre el campo de batalla, lo que da un nuevo enfoque a los enfrentamientos, haciéndolos ya no solo más divertidos, sino que también ha aumentado la cooperación entre los jugadores de un mismo equipo, puesto que la coordinación a la hora de desplegar y hacer uso de cada edificio o vehículo será fundamental para poder obtener la victoria. Además, un detalle muy significativo que igualmente ayuda a aumentar el componente estratégico de las partidas es el hecho de que al renacer en el mapa lo haremos cayendo desde el aire en una cápsula, permitiéndosenos escoger así el lugar exacto en el que queremos aterrizar, siempre eso sí que se trate de una zona que en ese instante se encuentre controlada por nuestro bando. Asimismo, hemos de mencionar que el juego también incluye una modalidad cooperativa para 2 y 4 jugadores, tanto a pantalla dividida como a través de la conexión online respectivamente, la cual es muy similar a un clásico modo horda, con el objetivo de sobrevivir a innumerables oleadas de enemigos. Y
Ya para finalizar, en relación al apartado técnico, se trata de un título que gráficamente cumple a nivel correcto, sobre todo por la cantidad de efectos y explosiones que podremos llegar a ver en pantalla. Todo ello sumado al espectáculo que supone el poder ir dando forma al campo de batalla por nosotros mismos con las estructuras que iremos construyendo, haciendo gala todo ello de un peculiar estilo artístico con cierto aire a película del oeste, algo que también se deja notar en su banda sonora y estando además completamente doblado al español. Si bien en conjunto es un juego que visualmente está algo por debajo de los títulos más punteros del catálogo de PlayStation 3. En resumen, estamos convencidos que Starhawk hará las delicias de los aficionados a los shooter online en grandes campos de batalla con enfrentamientos, tanto a pie como pilotando poderosos vehículos de combate, siendo un juego que ofrece muchas posibilidades y diversión, el cual se desmarca de otros títulos del género gracias al innovador sistema Build and Battle. Aunque por contra hay que tener en cuenta que su modo campaña queda relegado casi por completo a un segundo plano, siendo un juego únicamente recomendable de cara a ser jugado en sus modalidades multijugador. Impresionante. Si con esto no te sube la adrenalina, será mejor que te mires el corazón. Los hemos eliminado. Ahora habría que volver a la estación.